Me ha llegado una inversión sobre la estafa de Intes Live y quiero corroborar si es cierta o no. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro y el objetivo del video pues ya lo expliqué. Hay un procedimiento que llevo a cabo cada vez que me llega este tipo de información, el cual es procedo a buscar en videos, en los comentarios recientes. Que bueno, de hecho me enfoqué más bien en los videos pero no vi si nuevos. Pero uno que llamó mucho mi atención es este: que ya me han compartido este enlace de este video, de esta estafa, Celebración 2021. Lo que me llama mucho la atención de esto es que los comentarios están desactivados. O sea, ¿por qué están desactivados? <laughs> Eso llama muchísimo la atención. Que por cierto, el mail dice lo siguiente: ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedes decir sobre Intense que hace cuatro semanas que no permite retiros en Bitcoin? Y el director de expansión, Admin Velázquez, que por cierto tiene un amplio historial de estafas que les voy a dejar los videos en la descripción que he hecho sobre esta estafa para que vean que no miento. De hecho, viene una investigación sumamente profunda que hizo una persona y me hizo el favor de compartir. También viene otra, o sea, una investigación de los documentos que compartió todo eso, los historiales, antecedentes de Olíes, y otra que hicieron más. Digamos profesional, donde comparan, es una persona financiera y compara estos números con respecto a los negocios reales, cuánto te están dando y si es posible que te genere estas cantidades. Y bueno, está bloqueando cuenta de Olía de Saltos, le queda poco a este scam. De ser cierta esta información, pues sí, o sea es definitivamente una antesala de que ya está por desaparecer esta estafa que o sea yo lo dije desde hace mucho tiempo que pues que era una estafa que los números no dan y bueno aquí lo que voy a hacer es ordenar por fecha de su vida a ver si hay algún video que hace referencia a esta situación bueno si se fijan no se ve que haga referencia a esto en sí pero se ven pocos videos también o sea llama la atención eso. De hecho el mío es uno de los más recientes. Así que, pues para eso, para comprobar, tengo esta encuesta que está programada para que esté, que salga en el preciso momento que esté el video. Va a ser exactamente la pregunta es, ¿es cierto que Live hace cuatro semanas que no permite retiros en Bitcoin? Las respuestas son... Absolutamente falso... O no soy inversionista... Les pido de favor... Pues que sean... Que sean honestos... O sea que... Yo sinceramente no tengo modo de comprobar... Si es inversionista o no... Pero si sí, de preferencia... Pues si son inversionistas... Digan la verdad... Y... Que se sepa... O sea que... Vean lo que están diciendo las demás personas... Y si no son inversionistas... Y bueno y aquí para aclarar no y deseo conocer el resultado y listo ya queda programado entonces que así sea que ustedes me digan les digo hay otros videos que pues donde bueno llama la atención que sea muy pocos los videos nuevos porque el que yo hice fue hace cuánto tiempo fue hace una semana y descontando los videos que no tienen que ver con Intel sería uno, dos, tres, cuatro. Cuatro videos. Así que llama la atención. Así que, pues le damos la verdad. Miren, yo siempre lo he dicho, yo he buscado prevenirlos. Mis videos no son con el objetivo de yo promocionar un negocio o algo por el estilo o, o que me pagan por hablar en contra de ellos, no de hecho si saben, lo digo en serio, díganme dónde me pagan por decir lo que digo, quién me puede pagar por decir la verdad, porque créanme que a mí me podrían pagar por hacer el video que sea, pero siempre y cuando me den libertad de decir lo que yo pienso. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. Así que... Pues veremos, veremos qué pasa. La verdad es que va a ser un golpe duro. Y sobre todo en Argentina. Que ya se han saltado saldos estafadores como es Martín Bartagna. Un saldo estafador serial. Y ya ha habido muchos que... De hecho hay una advertencia de parte de alguna autoridad. No recuerdo si es de Argentina en sí, pero creo que sí. Así que... Pues yo cumplí con advertirles. Yo cumplí con advertirles. Ya es cuestión de cada quien la decisión que haya tomado. Y si en este momento no está pagando, pues afrontan las consecuencias como adultos responsables. O sea, no vengan con tonterías. Y porque sí, son muy buenos para venir a atacarnos de que no, que tú estás tonto, que tú eres un imbécil, que no sabes ni qué dices, que qué experiencia tienes. Que la envidia los corrobe... Que nada más le tiran... Piedras al árbol que da frutos... Y así un montón de comentarios... Me llegan de ese estilo... Que por cierto pueden ver los comentarios... Para que vean cómo los dejo calladitos... A todos los he dejado callados... Y ahora que salen con esto... Que se dan cuenta de que siempre tuve la razón... Va a pasar dos cosas... O oh, muy probablemente estas... Bueno... Estas dos... Y una tercera que pueda suceder, no van a venir a disculparse. O sea, les faltan bolas para decir, oye, discúlpame, tú eres razón. No va a pasar eso. También, ¿qué va a pasar? pueda pasar que un porcentaje de personas diga, ay, pues vamos a demandarlos y que vamos a demandar. O sea, ¿en serio qué tan idiota te ves? Que ahora los demandas, que ahora sales con eso, siendo que hace un par de días, hace un par de semanas, los defendías con todo. O sea, sé congruente. Así que si ahora los defiendes, pues ahora defiendes los que te estafaron. Y no salgas con esas cosas porque sinceramente muy difícilmente vas a recuperar algo. Y mis videos son hechos con ese objetivo, o sea, de que sepas qué esperar, que inviertas consciente de riesgo que cuando esto pase, cuando dejen de pagarles a todos, que tú ya lo esperaras, que supieras, bueno, yo le entré, sabía que esto iba a pasar, a lo mejor gané, a lo mejor no gané, no sé, es cuestión de cada quien. Lo que sí les digo es que las matemáticas en los esquemas Ponzi es que la gran mayoría de los inversores va a perder. Y bueno, básicamente eso sería todo. Les agradezco por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir, como siempre les pregunto, qué van a hacer hoy por mejorar su futuro.